Pasaremos también a una parte y a una sesión muy esperada por ustedes, lo sabemos porque nos han estado preguntando, que es el diálogo Sembrando Vida. Y para dar inicio al micrófono con Humberto Sergio Vázquez, quien es Coordinador General de Fomento y Desarrollo Empresarial del INAES. Por favor, adelante, Humberto. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todas y a todos por seguir aquí conectadas y conectados. La verdad que para mí es un gusto en lo particular estar y dedicando mi vida a la economía social y solidaria. Es un gusto estar también, ver cómo la red de NODE se va materializando poco a poco. Y hoy en lo particular es un gusto estar participando en una mesa de un programa, el cual me parece verdaderamente valioso en muchos sentidos y ya los dialogaremos en la próxima mesa, que es el programa Sembrando Vida. Recuerdo hace algunos años platicando con la entonces secretaria de Bienestar, la maestra María Luisa Albores, y ella hacía referencia a que Sembrando Vida tenía el potencial para ser el programa de economía social y solidaria más potente del mundo. Y la verdad es que pensarlo y vivirlo y sentirlo, pues me llena de emoción. El reto fue fuerte y ya nos platicarán los expertos que traemos ahora. Y ahora estamos en un momento donde verdaderamente la potencia de la economía social y solidaria en el programa se siente. Para esto tenemos el gran lujo de invitar a personas que han venido construyendo desde el territorio el programa Sembrando Vida y les pediremos que nos platiquen. Permítanme presentar a las personas que nos acompañarán el día de hoy, que eventualmente, y lo decimos de esa forma, sabemos de su, no solamente de su experiencia y de su conocimiento, sino también sabemos con claridad que les apasiona el tema. Cuando me tocó conocerlos, yo vi cómo verdaderamente su concentración, su enfoque, su pasión, su talento lo ponen todos los días al programa Sembrando Vida y lo que esto representa. En primera instancia, invitamos directamente de la Secretaría de Bienestar al especialista en desarrollo rural y finanzas sociales del programa Sembrando Vida. Él es Rubén Iván Morales Gómez. Él tiene experiencia en empresas sociales desde los ámbitos de la economía social, en servicios financieros, redes de valor, desarrollo comunitario sustentable y el sector rural. Es licenciado en filosofía por el Instituto de Filosofía AC. Tiene la maestría de desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y además estudios en la Universidad de Mondragón y en el INCAE de Nicaragua. Por otro lado, bueno, a Rubén lo acompaña la directora de la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social, la maestra Sonia Aguilar, que también nos consta ha estado muy metida dentro del programa Sembrando Vida con muchísimo compromiso, aportando su experiencia desde el desarrollo social, variables relevantes al desarrollo del mismo. Por otro lado, tengo la fortuna también de presentarles a José Medel Córdoba. Él es una persona que tuve el honor de conocer hace varios años y después nos dejamos de ver pues un buen rato y nos volvimos a reencontrar precisamente cuando arrancaba Sembrando Vida. Él es coordinador regional de Tabasco y Península del programa Sembrando Vidas y yo estoy convencido totalmente que José Medel tiene una vocación territorial como pocas se ven y además un compromiso con la gente y un carisma natural para verdaderamente promover el programa ahí en su territorio en Tabasco y en la península. Él es licenciado en sociología con especialidad en desarrollo sustentable de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene experiencia en desarrollo e implementación de políticas públicas en gobiernos locales, con enfoque al desarrollo rural sustentable siempre, y es un evaluador del programa PESA en la Mixteca Oaxaqueña, así como experiencia en administración pública municipal. Más allá de los títulos, reitero, me parece que José Medel es de las personas que más experiencia viva tiene de este programa que tan satisfacciones ha traído en diversos territorios. Por otro lado, también invitamos desde el INAES al maestro Christopher Eduardo Herrera Guerrero. Él es licenciado en comunicación y maestro en comunicación y cambio social por la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha tenido diversos puestos tanto en la parte académica como en el sector público, y ahora lo hemos invitado, además de su experiencia académica universitaria, tiene estudios en innovación empresarial, y lo hemos invitado a que precisamente se sume y que se
encargue del proceso de innovación empresarial desde el INAES para colaborar directamente en el programa Sembrando Vida. Desde el INAES, hoy por hoy, estamos haciendo un grupo potente, lleno de talento y pasión de los funcionarios públicos, de impulso a empresas de economía social y solidaria en el programa Sembrando Vida. Es un grupo que estamos convencidos que traerá muchas satisfacciones y resultados para que realmente podamos embeber el programa Sembrando Vida de economía social y solidaria en todo y para todos, en consumo colectivo, en ahorro colectivo, cooperativo, en producción y sobre todo en innovación, en desarrollar verdaderamente espacios de valor y productos y servicios de valor para que al final tenga un mercado que pueda comercializar y esos beneficios generen una derrama económica y un bienestar comunitario relevante. A Christopher lo invitamos para que eventualmente encuentre también esos vínculos de algo que es lo que nos une el día de hoy, que son los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Estamos convencidas y convencidos en INAES y en Secretaría de Bienestar que los nodes pueden ser ese cerebro territorial que verdaderamente pueda potenciar a los sembradores y sembradoras del programa y generar un sueño que tenemos, que ya se los platiqué desde hace años, que Sembrando Vida sea un programa, entre muchas otras cosas, verdaderamente de impulso a la economía social y solidaria en nuestro país. Desde ahí les presento cuáles serán los bloques de participación. Cada uno de los tres participantes, cuatro, porque también Sonia participará en el espacio de Rubén, con una participación relevante, tendrá 10 minutos por intervención. En este primer bloque esperamos que ustedes nos cuenten desde la óptica donde están, desde esa silla, desde territorio, desde planeación, desde economía social, cómo ven Sembrando Vida, en dónde está, qué ha sido, qué cosas buenas tienen, cuáles podemos mejorar. Es decir, que verdaderamente es un diálogo más de confianza de Sembrando Vida, porque luego vendrá la otra parte, que es el segundo bloque, que son 10 minutos, donde nos gustaría que ustedes vieran qué oportunidades ven de que estos nodes que están hoy reunidos aquí en el encuentro anual de nodes pueda vincularse con el programa Sembrando Vida. El bloque 3 se lo pasaremos precisamente a los nodes. Preguntas y respuestas. ¿Qué participación? ¿Dónde ven ustedes nodes que podrían tener juego en Sembrando Vida y dónde lo pueden potenciar para después pues dar un cierre muy breve, más bien de despedida? Si están de acuerdo, Rubén, Medel, Cris, Sonia, les daremos paso al comienzo de esta mesa. De acuerdo a como me pasaron las intervenciones, los primeros en intervenir será Rubén Morales y la maestra Sonia, donde eventualmente pues esperamos que nos apoyen con eso, Rubén, ¿no? ¿Qué es Sembrando Vida? ¿Quién va dirigido? ¿Cuáles son sus mayores beneficios? Y luego le pasamos la palabra al licenciado José Medel Córdoba para que nos hable desde territorio, ¿cómo ven? Si es así, te doy los primeros 10 minutos, Rubén, y te escuchamos con mucho gusto. Espero que ya estemos conectados. Adelante, Rubén y Sonia. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues si les parece, hago unos primeros comentarios durante los 5 minutos de inicio y después le paso la palabra a Sonia para pues terminar de compartir. ¿Qué es Sembrando Vida? Bueno, Sembrando Vida, a fin de cuentas, es un programa que busca promover el bienestar desde una perspectiva de organización y pues sustentabilidad, ¿no? Por eso es que, a fin de cuentas, el programa promovemos la integración de comunidades sustentables. Y de manera particular, lo que se busca es reanimar las actividades del campo. Va dirigido en ese sentido a pequeños o campesinos que tienen una pequeña extensión de tierra, 2.5 hectáreas, principalmente en núcleos agrarios, ejidales, y también, bueno, en tierras comunales y algunos otros esquemas de tenencia de la tierra, pero básicamente a pequeños productores, ¿no? Lo que se busca es darle un apoyo que consta de 5,000 pesos, se transfiere de manera directa a cada uno para que con ello pues pueda dedicarse a las labores de campo y pues empezar a producir en estas 2.5 hectáreas desde una perspectiva agroecológica. Este es, digamos, como el pretexto productivo. Sin embargo, bueno, de trasfondo hay todo un planteamiento de propuesta
organizativa, de reactivar la cohesión social, dinamizar el territorio, también pues fortalecer las economías locales a partir de esta producción, ¿no? El apoyo es individual, cada sembrador, cada sembradora trabaja de manera directa su parcela. Esto seguramente Medel lo comentará mucho mejor, pero bueno, digamos, hay algunas áreas que como programa estamos potenciando o de las cuales vamos pues fortaleciendo, tratando de promover en las comunidades. Una, desde luego, pues que es el eje, será la producción agrícola desde esta perspectiva agroecológica. Y como pretexto de ello, bueno, la articulación o reactivación organizativa, por eso el núcleo del programa es a través de las CACs, las Comunidades de Aprendizaje Campesino, donde reúnen a 25 sembradoras, sembradores en promedio, y bueno, realizan algunas actividades también en colectivo, como por ejemplo la producción de plantas, la operación de viveros, biofábricas para la producción de insumos, etcétera, etcétera, pero esto ya de manera colectiva y organizada. Otro componente importante es justamente la promoción de la economía social. Hay un componente en el programa que es promover la cultura del ahorro, donde durante los primeros 3 años los sembradores, las sembradoras, de los 5,000 pesos que reciben como apoyo, estuvieron reservando 500 pesos que durante este lapso de tiempo se invirtieron para que al concluir pues el ejercicio de la promoción de la cultura del ahorro, ellos pudieran ya contar con este dinero y un poco identificar pues o hacer palpable cuáles son las ventajas de poder tener este tipo de ejercicios, ¿no? A la par también comentarles que el programa tiene pues 2 acompañamientos en esta misma línea. Se tienen trabajos que permitan desarrollar capacidades, habilidades productivas a los sembradores desde la agroecología, pero también tuvo un trabajo muy importante de organización y de promoción. Quizá, digamos, para ir cediendo la palabra a Sonia, comentaría que, a reserva de profundizarlo en el segundo bloque, estamos por concluir de manera importante el periodo de instalación de las parcelas. Entonces, bueno, ya en varios lugares hay producciones de algunos cultivos, ¿no? Y en ese sentido, el gran reto que tenemos como programa es que al concluir pues esta administración, las sembradoras, los sembradores logren a partir de la producción de su parcela, pues mantener al menos el ingreso que reciben por efecto del programa, es decir, los 5,000 pesos. Es un esquema de policultivos y por ello consideramos que la manera más pues firme y óptima de lograr que ellos generen este ingreso es a través de la articulación de procesos de valor agregado. Por eso es que a partir de este año, aunque ya desde el pasado hemos empezado a trabajar en ello, se estará poniendo un énfasis importante en la promoción de la articulación de redes de valor. Y en ese sentido hay actores que van resultando estratégicos y muy relevantes, como es el caso de quienes participan aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sonia, si te parece, adelante para que nos comentes. Gracias, buenos días. Bueno, para complementar, digo, el programa Sembrando Vida, como ya se comentó brevemente, es un programa integral que no solamente da un subsidio, sino que también los sembradoras y los sembradores se comprometen a un trabajo tanto individual en cada una de sus parcelas, como un trabajo colectivo en estos centros de aprendizaje campesino llamados CAC. Esto es muy importante, ya que ellos tienen que llevar un programa de trabajo en el que se le da seguimiento, tienen un acompañamiento de un técnico social y un técnico productivo que también van de la mano en todas sus actividades con ellos, asesorándolos en la cuestión de lo que van sembrando, en cómo los tienen que cuidar, en la instalación de sus viveros y sus biofábricas, que son estos espacios donde trabajan en lo colectivo. Y bueno, una parte fundamental de esto es que con estas actividades se va generando más este trabajo
en la comunidad, que genera confianza, que genera participación social, que va generando estos lazos entre los sembradores, que los impulsan y los motivan a ver más allá de solamente su parcela, sino que ven más una producción en este centro de aprendizaje que los puede impulsar y motivar a un proyecto productivo. Entonces, bueno, pues el seguimiento y acompañamiento que se da por parte del programa es integral. Se les brinda capacitación también, no solamente esta asesoría permanente que tienen de estos técnicos, sino también se les refuerza con capacitación por parte de estos mismos técnicos en temas específicos que ellos van identificando que se requieren en las comunidades. Hay algunas zonas, por ejemplo, en las que pueden tener algún conflicto, alguna comunidad, y se les acerca de herramientas que puedan ayudarles a tener una resolución de estos conflictos de manera aceptándolo, que los conflictos no son problemas, sino que son estas oportunidades de mejora. Entonces, bueno, este es un ejemplo de todo el trabajo que hay por parte del programa y que ellos a sí mismos se ven como que es recíproco, que tienen que trabajar para poder estar recibiendo este recurso mensual que realiza el gobierno de este apoyo de los 5,000 pesos. Sería todo. Muchísimas gracias, Rubén y Sonia. La verdad es que el planteamiento que hacen es la explicación de cuál es la dinámica per se del programa Sembrando Vida. Me gustó mucho el planteamiento que hace Rubén. O sea, no solamente tiene que ver con un programa de reforestación y de producción como tal, sino realmente va más allá, ¿no? Es la lógica de restablecer el tejido social, que con esto de los centros de aprendizaje campesino verdaderamente podamos compensar la colectivización y el trabajo solidario, y además una permanente capacitación y acompañamiento. Esta dinámica que tienen de un técnico social y un técnico productivo, que ya en territorio es muy notable cómo verdaderamente se arraigan esa comunidad, y el acompañamiento es permanente al punto que los técnicos verdaderamente adquieren cierta posición de liderazgo y promoción dentro para fomentar nuevos proyectos. Lo digo porque me ha tocado ver verdaderamente proyectos empresariales ya avanzados, tanto en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, y eventualmente ver cómo la gente se apasiona y va avanzando desde los técnicos es algo muy, muy interesante. Bueno, en este primer bloque, Rubén y Sonia, les damos las gracias para este planteamiento. Ya vemos algunas preguntas en el chat que las sistematizaremos al final del diálogo. Ahora pasaremos a escuchar a nuestro compañero José Medel Córdoba. Medel, como le dicen ahí en el territorio, o como con confianza nosotros le decimos, que es una persona que verdaderamente como ya lo describe en su reseña, pero también en vivo, le encanta estar en el territorio, estar con la gente, ir acompañando con una vocación de proyectos sustentables y de fortalecimiento de tejido social. Me parece que escuchar desde ahí, desde cómo se vive en cada una de las regiones, tomando la región sureste de Tabasco y Península, escuchar la experiencia de Medel puede aportar mucho a los NODES. Medel, te escuchamos para que te pueda escuchar la gente que está conectada de los NODES, ya más de 150 en este momento. Muchas gracias. Adelante, Medel. Pues muy buenos días a todos. Humberto, Sergio, muchas gracias por la apertura de la participación a este encuentro de NODES 2022. Compartirles, ya mis compañeros antecesores de Rubén y Sonia expusieron a grandes rasgos lo que es Sembrando Vida. Comentarles un poco allí. Sembrando Vida surge con cuatro planteamientos fundamentales y están establecidas en las reglas de operación 2022. Sería bueno que todos pudiéramos revisar cuáles son las reglas de operación del programa Sembrando Vida. En un primer momento, un objetivo fundamental es detener la degradación ambiental, y ese objetivo lo estamos abatiendo
con establecer más de 1.200 millones de árboles en campo. A la fecha llevamos un 87% de avance. Este año, este semestre, cerramos el 100% de haber logrado más de 1.200 millones de árboles establecidos en campo. Esto impacta a más de 430 mil personas que están siendo sujetos de derecho del programa. Es un poco más allá de 1.075.000 hectáreas las que se están trabajando desde el programa Sembrando Vida. En segundo momento, que es importante compartirles, es en Sembrando Vida buscamos la generación de empleo. 430 mil sujetos de derechos que hoy son un empleo directo y ellos a la vez generan un segundo empleo más para el tema de atención y trabajo de la parcela. Además, en las reglas de operación 2022 nos hicimos un compromiso que la generación de empleo tiene que ser un tema de ingresos a la familia y eso lo podemos hacer y están establecidos en las reglas de operación a través de proyectos productivos, para lo cual ya estamos trabajando los territorios que iniciaron en el 2019, pues las condiciones de cómo generar primero la organización comunitaria, cómo ponernos de acuerdo con un grupo de personas en campo. En Sembrando Vida tenemos una dinámica, en campo atendemos a 25 sujetos de derecho, un técnico. Él a la vez los organiza en sus CAT. Un técnico de campo atiende 4 CAT, es decir, atiende 100 personas. Ellos trabajan en binomio, uno que da la asistencia técnico-productivo y uno que da la organización y la acción social. En suma, en ambos, en el binomio, atienden a 200 sembradores organizados en grupos de 25, que le llamamos comunidad de aprendizaje campesina, y eso nos da un tema de organización comunitaria, que fue el tercer elemento que estamos trabajando, la reconstrucción del tejido social. ¿Cómo en la comunidad poderse de acuerdo, organizarse, tener metas comunes, tener que hacer acciones concretas para atender problemáticas comunes de la comunidad, de la cosecha, de las familias, del empleo, de los mismos problemas sociales que se presentan? Eso lo estamos logrando en un serio trabajo de reconstruir el tejido social, la capacidad de organizar todos estos elementos que van tres, el tema de la degradación ambiental, de tener la generación de empleo a través de proyectos productivos, reconstruir el tejido social, pues es un objetivo fundamental, es pues atender a las zonas de con serio problema de pobreza rural. Sembrando Vida está 100% en la acción rural, en la vida comunitaria rural del campo mexicano. ¿Esto a dónde nos lleva ahora? Que los territorios hoy en México, atendemos 28 territorios. En lo que a mí corresponde un servidor, atendemos en la península y Tabasco, el estado de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. En sí, en estos estados tenemos 5 territorios. Iniciamos desde el 2019. A 3 años de trabajo, hoy tenemos ya la organización comunitaria. Tenemos ya la perspectiva de producción. Hemos logrado instalar sistemas productivos. Nosotros le llamamos un sistema agroforestal, que son sistemas asociados en los que más tenemos son, en Tabasco es el caso de cacao, plátano macho, pimienta de oica o pimienta gorda, gordita de preferencia, pimienta piper negra, la pimienta negra, la de Castilla, coco, frutales y en sí los maderables, mucha madera, cedro, caoba, maculí, en la península más los maderables de la zona selvática y tenemos un sector, un sistema agroforestal que le llamamos MIAF, es producción de milpa intercalada con árboles frutales. En estos dos sistemas ya tenemos cosecha y ya tenemos que generar valor agregado o ya tenemos que vender la materia prima, el producto fresco,
Entonces, ¿qué necesitamos? Identificar en qué eslabón de la cadena de valor tenemos la incidencia ahorita en este momento de las cosechas que ya están en el 2022, las que se vienen para el 23, para el 24. En sí, ¿qué sigue después del 24 cuando Sembrando Vida concluya? ¿Cómo poder diseñar una política pública de fortalecimiento a la agroindustria, a la producción, a la comercialización? Porque el dejar más de 1 millón de hectáreas en proceso de cultivo, de cosecha, de producción, pues es garantizarle a las zonas rurales del país pues un patrimonio para los próximos 20, 30 años de cosecha, que va a exigir mano de obra campesina calificada, va a exigir sistemas de agroindustria, sistemas que nos permita entrar a la comercialización para los nichos de mercado, para las oportunidades. Hay en Sembrando Vida una indicación muy precisa que estamos apostándole a una agricultura agroecológica, a una agricultura más amigable con el medio ambiente. Pero en su momento vamos a requerir que se certifiquen esos procesos para que podamos hablar de agricultura orgánica certificada según los destinos de los consumidores, de los extranjeros o incluso la nacional, qué calidades podemos producir. Pues comentarles, Sembrando Vida hoy en día es una realidad de estar atendiendo la producción agrícola, estar organizando las comunidades rurales, estar vislumbrando perspectiva para el desarrollo en el futuro de este país, garantizar empleo, mitigar los efectos del cambio climático y sobre todo una gran búsqueda por en Sembrando Vida. Somos un programa de inclusión total. Estamos inscritos en la Secretaría de Bienestar, por tanto somos un programa social con un enfoque altamente productivo agrícola. Y aquí hemos podido hablar de inclusión. En Sembrando Vida participan adultos mayores, mujeres, jóvenes, indígenas, afros. Somos un programa incluyente y eso nos da un perfil para poder hablar de cultura, de saberes, de recuperar tradición, cultura, recuperar ciertos valores sociales que se viven en las comunidades, que cuando hablamos de consolidar a un proyecto productivo, darle figura asociativa, figura jurídica, llevarlos a otro nivel, un elemento importante es que existan la asociatividad por afinidad, por valores, por intereses comunes. Y este es el ejercicio que estamos haciendo en Sembrando Vida. Nos tocó llegar en un momento crucial en el país donde las condiciones sociales eran muy adversas. Hoy podemos hablar de unas situaciones completamente diferentes del 2018 al 2022, donde se ha podido poder organizar a una sociedad con una clara perspectiva de futuro. Se ha despertado el interés por la tierra, por la producción, por la integración familiar, por los valores comunitarios, y eso hay que traducirlo en números de producción, comercialización y espacios y oportunidades para darle valor agregado, para transformarlo. Yo creo que de aquí van a salir más propuestas, de aquí van a salir ideas, de aquí se despierta la creatividad, el interés, las capacidades, cualidades de la gente que está queriendo transformar este país. Y en este encuentro nacional de NODES tenemos que construir un planteamiento para el futuro de este país. Sembrando Vida tiene un límite, el 2024, pero la economía social solidaria no tiene caducidad, sino al contrario, está iniciando nuevos elementos en este país y hay que apostarles todos. A mí me da mucho gusto poder compartir y están cordialmente invitados para visitar los territorios. Nos ponemos en contacto. En cada uno de los estados tenemos una estructura organizativa de un coordinador territorial. Él tiene a su cargo a 10 facilitadores, un facilitador tiene a su cargo a 10 técnicos. En suma, un territorio atiende 20.000 sembradores con 20 facilitadores, con 200 técnicos de campo.
que conozcan nuestro proyecto, que conozcan cómo estamos trabajando y se construir un espacio común para el futuro y desarrollo de este país. En lo que a mí corresponde, muchísimas gracias en esta primera etapa de intervención. Pues muchísimas gracias, Medel. La verdad es que desde el cierre ya estaba muy emocionado cuando dijiste esa frase tan potente de sembrando vida terminará en 2024, la economía social y solidaria no tiene caducidad, y eso la verdad tiene mucha razón. Dijiste muchas cosas súper interesantes, ¿no? Simplemente llegar a 430,000 sembradoras y sembradores que a su vez le dan empleo a otros 430,000 aproximadamente, es casi 1,000,000 de personas que está recibiendo un beneficio directo de Sembrando Vida. Alguna vez hemos escuchado aquí que las cooperativas no se crean por mandato, no se crean creando cooperativistas. Sin lugar a dudas, desde las comunidades de aprendizaje campesino se empieza a colectivizar, a fortalecer tejido social, a generar organización comunitaria, y el programa Sembrando Vida está precisamente sembrando ya economía social y solidaria. Otra cosa que mencionas que me pareció sumamente importante: el consumidor, ya sea rural o urbano, no sabemos qué nos estamos comiendo. Uno compra un plátano y seguramente vendrá de Tabasco, pero no sabemos de qué finca ni cuáles fueron los procesos. Estar en Sembrando Vida nos da la garantía que aquello que consumimos es algo de extraordinaria calidad, donde realmente está el alma de la gente puesto ahí, que además uno lo puede comer con seguridad. Es decir, no es menor que estamos generando muchos mejores alimentos desde Sembrando Vida. Y el planteamiento que hace es de que cuando termine Sembrando Vida, la ambición del mismo programa es que haya una política pública de fortalecimiento y comercialización para que este 1,000,000 de personas, prácticamente entre directos e indirectos, verdaderamente tengan una fuente de bienestar para los próximos 30 años. Conocía algunos de estos datos, pero no dejo de emocionarme porque cada vez veo que Sembrando Vida tiene esa posibilidad de generar economía social y solidaria en los territorios que por muchos años no voltearon a ver, y había sido una pena cuando tanto potencial tienen. Muchas gracias, Medel. Para cerrar este primer bloque, le pediría al maestro Christopher Herrera, que desde el INAI se está llevando estos procesos de innovación empresarial para promover que verdaderamente la producción actual de Sembrando Vida puede encontrar mercados y eventualmente pueda generar productos de alto valor para que esta sostenibilidad sea, como ya lo dijo Medel, sin caducidad. Te escuchamos, Christopher. ¿Cuál es la propuesta que se tiene desde el INAES para Sembrando Vida? Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Humberto, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad es que estamos como muy emocionados, pues un poco platicar de estas alianzas estratégicas que estamos haciendo desde el INAES, justamente con el programa Sembrando Vida. Como Medel lo comentaba ahorita, hay muchas razones por las cuales naturalmente estamos trabajando juntos, ¿no? Yo creo que uno de los principales es restablecer el tejido social, ¿no? Que finalmente es uno también de los espíritus de la economía social, ¿no? Hay un factor muy importante también. Nosotros desde la economía social abordamos también temas de pues cuidado al medio ambiente también. Entonces, detener el deterioro ambiental también como una de las estrategias de Sembrando Vida vincula muchísimo con los principios y valores de la economía social. Pero aquí hay un factor que es todavía, creo, más importante y que ya mencionaban también nuestros compañeros, tanto Rubén como Sonia, como Medel, que es, ¿no? Ahí es un programa que ahorita pues está dándole una oportunidad a pues los productores, ¿no? En territorio, pero ¿qué va a pasar con toda esa producción? Que justo es donde nosotros entramos en este momento a pues paciencia para poder hacer del programa pues algo que perpetúe, ¿no? Que no quede en un programa, sino que el resultado sea el bienestar de familias, sobre todo, y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. También, pues bueno, una de las cosas por las que estamos trabajando en conjunto, la mejora en el territorio, hacer, o al buscar también crear empresas de economía social, ¿no? Con todos estos productores, pues, lo que buscamos es que haya un compromiso de mejora en cada una, pues encontrándose, fomentar el trabajo colectivo. Naturalmente,
Estamos detectando que los CACs, como ya lo decía Mel también, están teniendo esta fuerza de unión de trabajo colectivo. Entonces, pues ahí preguntarnos qué figura puede venir bien si creamos cooperativas, si creamos sociedades de producción rural, ¿no? Si creamos aparte unas cajas de ahorro. Entonces, todos los, digamos, quehaceres que tiene cada uno de los proyectos en cada uno de los CACs, pues van respondiendo también a necesidades que desde la economía social pueden dar una gran puerta y una gran apertura a pues, que estos proyectos avancen muchísimo. Pero sobre todo también, pues bueno, mezclarlo con esta producción y comercialización y apropiarnos de la cadena de valor. Hasta ahorita entonces, un poco las podemos ver bien. Okay, crea pues vida y crea. Me parece que se congeló Christopher. No sé si lo pueden revisar directamente ahí o si no dejamos ya paso al bloque número 2 y que después se incorpore nuevamente Chris. ¿Les parece a los que están ahí en producción? Sí, sí, sí. Bueno, entonces cuando se incorpore Christopher, que ya en el segundo bloque de su versión, comenzaremos el bloque número 2, ya, bueno, Christopher ya había anticipado algunos elementos. Me parece que el INAES está en esta etapa donde ya de una manera verdaderamente retadora se logró pues sembrar al final de este año, se tendrán pues prácticamente más de 1,000,000,000 de diferentes plantas en prácticamente un poco más de 1,000,000 de hectáreas. Entonces se viene un reto bueno donde se tendrán que generar procesos de comercialización potentes y eventualmente desde esta línea también generar procesos de empresas de economía social y solidaria. Ya regresaste, ¿verdad, Cris? Si quieres concluir con los minutos que te quedan para pasar al número 2. Claro. Adelante. Sí, ya ando por aquí, perdón por la falla, pero esto del internet. Pues bueno, finalmente un poco lo que nosotros queremos hacer desde este año también es, pues, implementar en estos proyectos de escuela, ¿no? Todo el proceso de cadena agroalimentaria de valor e innovación, ¿no? Que es desde la producción, desde justo la materia prima que están teniendo cada una de las productoras y los productores, y ayudarlos a transformarlos, ¿no? En procesos, pues aparte de sostenibles, que sean innovadores y novedosos, ¿no? Y que finalmente puedan pues comercializarse a nivel, pues no nada más regional, sino que sea un alcance nacional, que sea un alcance incluso internacional, ¿no? Lo que estamos fomentando también desde el INAES este año es justo pues innovar en cada uno de los aspectos, innovar en el valor tal vez de la organización, detectar cuáles son las áreas de oportunidad que tiene cada uno de estos grupos que ahorita están armados por los CACs, y pues bueno, ver si se convierte en una cooperativa, cuáles pueden ser como estas innovaciones que nosotros podamos también aportar junto con pues una organización sólida y que sea una empresa de economía social. Por otro lado, también queremos pues innovar en el desarrollo también de los productos y de los servicios que ellos van teniendo, ¿no? Detectar si pueden tener una mejor salida como productos y tal vez podemos cambiar algunas articulaciones en los procesos, ¿no? Entonces, estas son cada una de las cosas que también queremos implementar con ellos. ¿Para qué? Para que al final de este año podamos desarrollar y ejecutar una estrategia comercial con estos productos. Estos que son de el y el achiote, ¿no? Tenemos un proceso de empresas de economía social, ¿no? Pues bueno, voy ahora a, no sé si pueden detectar esto también. Aquí está, esta otra. Ya quedó, Chris. Lo que estamos haciendo ahorita
es finalmente aproximar. Yo prácticamente no escucho a Christopher Ross, no sé cómo lo escuches tú. No, se escucha cortado, ya le. Bueno, yo creo que el planteamiento que hace Chris, y si quieres ya para comenzar el bloque 2 y a ver si en el próximo bloque puede ser más fluida la comunicación con Christopher. Pues bueno. Eventualmente, la postura del INAE sería generar procesos de innovación. Y nos han solicitado directamente desde el programa Sembrando Vida, directamente el subsecretario Raúl Paulín, que nos acompañó ayer, es eso, ¿no? Tener entre 10 y 15 proyectos empresariales de empresas de economía social con la finalidad de que después pueda una metodología permear este desarrollo de empresas sociales a los 18,000 comunidades de aprendizaje campesino. No es ambicioso, lo sabemos, pero este año queremos estar muy cercano y estamos convencidas y convencidos que los NOES pueden sumar ahí. Cierro con este proceso porque además esto abre paso al bloque número 2, que nos parece como el bloque más relevante, ya que conocemos elementos generales del programa Sembrando Vida, unos técnicos, otros que nos emocionaron, y por el otro lado, el gran reto que se tiene de comercializar productos que se están llevando o comercializando en gran escala. La gran pregunta de este bloque sería: ¿cómo ven ustedes, compañeras, compañeros ponentes, que podríamos tener una vinculación entre la red de nodos de impulso a la economía social y solidaria, siendo los NODES una alianza multiactor territorial entre instituciones de educación superior, gobiernos locales, organismos del sector social de la economía que tienen un plan de trabajo que impulsan la economía social y solidaria? ¿Cómo esta red puede sumar a un programa tan potente y tan relevante de inclusión productiva en nuestro país como lo es Sembrando Vida? Le dejaría la palabra en primera instancia a Rubén y a Sonia para que nos digan sus comentarios concretos ante esta pregunta detonadora. Adelante, Rubén y Sonia, muchas gracias. Gracias. Bueno, primero me gustaría comentar que como programa Sembrando Vida tenemos una estrategia fuerte que está enfocada a promover una estrategia de integración de valor a partir de los productos de la parcela, ¿no? Y es un proyecto en el que particularmente estamos involucrados pues en el diseño y en la implementación. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría robar unos minutos antes de responder a la pregunta para poner en contexto ya de manera particular, porque creo que lo que da mucho sentido a la vinculación de los NODES es justamente a partir de este trabajo del programa en esta área muy concreta que está promoviendo la articulación de redes de valor en beneficio de las sembradoras y los sembradores con perspectiva de que puedan generar pues sus ingresos desde una mirada sustentable, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la estrategia considera tres grandes líneas. Una que tiene que ver con la promoción de la integración de proyectos colectivos de valor agregado. Son dos elementos que creo que vale la pena mucho resaltar porque, digamos, sabemos que en el sector rural hay una serie de estrategias, pues, para poder sacar a la venta la producción, pero que no se dan en condiciones favorables. Entonces, pensamos que si logramos promover o todavía potenciar más la propuesta colectiva del programa desde estas comunidades de aprendizaje campesino enfocadas a la articulación de redes de valor, bueno, permitirá, por ejemplo, el acceso directo a ciertos mercados, también la apropiación de medios de producción, el alcance de transformación y no solamente vender commodities, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería como el primer elemento de esta primera línea de acción, que es promover los proyectos colectivos de valor agregado, sería esta. Y la otra, pues es justamente eso, ¿no? Que empiecen a explorar la transformación de sus productos con una perspectiva muy, responsable social y ambientalmente, pues que genere bienestar y que también pueda llevar a otros niveles las actividades productivas, ¿no? Con esto pensamos que se pueden resolver viejos problemas del sector rural, como es pues, el intermediarismo, el tener acceso a ingresos solamente durante periodos
limitados que son en épocas de cosechas, etc. Y aquí un paréntesis para comentar que el esquema productivo de Sembrando Vida considera producciones en corto, mediano y largo plazo. Entonces, estos proyectos están pensados de alguna manera también en esa lógica y que son escalables, ¿no? La segunda estrategia pues tiene que ver con la promoción de estrategias de comercialización, de canales de comercialización más directos desde las economías de escala que permitan realmente que el valor agregado y el beneficio que esto supone pues quede en manos de las sembradoras y los sembradores, y esto, bueno, pues los lleve eventualmente a mantener y mejorar el ingreso que hoy por hoy tienen con el programa y garantizar que entonces no solo se van a mantener en esta actividad, sino algunos fenómenos que busca combatir el programa se mantengan, como frenar la migración por carencia de empleos en las regiones, por algunas otras situaciones que los obligan a vender sus productos a bajo precio, ¿no? Y como una tercera, que creo que también viene muy a cuento en este espacio, es el promover la articulación de distintos actores que favorezcan este proceso. Sabemos que realmente para que podamos lograr esa migración de un pequeño productor, hoy sembrador, sembradora, a realmente un proyecto de economía social donde sea un beneficio colectivo, donde la propiedad no solo de los bienes de producción, sino también los proyectos mismos, que se puedan configurar empresas sociales con los valores y mecánicas que esto supone, bueno, pues lleva un trabajo enorme, ¿no? Y para eso necesitamos la articulación de distintos perfiles con expertices muy particulares y que se quieran sumar a este proyecto de fortalecer a lo que hoy llamamos iniciativas y poderlos ir acompañando en su transformación, en su tránsito eventualmente a una empresa social. En este proceso hay dos grandes como dimensiones. Una es la local, regional, que bueno, se está ya ensayando hoy por hoy. Hay muchos proyectos que están elaborando una serie de productos para colocar en el mercado local. Sin embargo, bueno, pues sabemos que en la realidad el volumen de producción que se pueda sacar por esta vía es menor, pero bueno, que van siendo una escuela, un aprendizaje para que eventualmente esto migre hacia otros espacios, ¿no? Y el segundo nivel, pues sí, ya es potenciarlo a mercados más regionales. Comentarles prácticamente ya para un cierre que hay algunos actores que están involucrados en este ejercicio, en este proyecto, junto con el programa Sembrando Vida. Desde luego, por ejemplo, por eso, pues Sonia, que ha estado acompañándonos en el diseño de este proceso desde cuando venía de Indesol, ¿no? Ahora en la nueva dirección, y también el INAES se vincula de esta manera. Adicionalmente, hay otros actores que están siendo muy relevantes, por ejemplo, Secretaría de Economía. Sonia y yo acabamos de tener una reunión con ellos hace unos minutos, donde ya nos presentaban, por ejemplo, un análisis de la matriz insumo-producto, ¿no? De algunos de los productos más relevantes del programa, por ejemplo, café, cacao, achiote, plátano, Jamaica. Entonces, ya eso nos permite ir generando información muy sólida para realmente presentar un proyecto de articulación de redes de valor desde el programa Sembrando Vida, pues con sustento, ¿no? Y que no solamente sean construcciones pues desde la emoción y desde la buena intención, sino fundamentadas en beneficio de las iniciativas de las sembradoras y los sembradores. Otros actores, por ejemplo, CEPAL, ¿no? Que está también ayudándonos al análisis, al mapeo, sobre todo de la cadena de valor del cacao, SADER en el tema de miel, etcétera, etcétera. Ya hay una red de aliados ahí que nos están fortaleciendo. Comentar que tenemos objetivos a mediano, a largo plazo, pero, por ejemplo, para este año en lo concreto, bueno, nos hemos planteado junto con el equipo de Sonia el objetivo de tener un mapeo de las iniciativas. Hay muchísimas iniciativas y proyectos ya en los territorios. Entonces, bueno, estamos trabajando en un mapeo de estas iniciativas. Hay algunos ejercicios ya colectivos de comercialización, tanto en tianguis locales como en acopios regionales. Entonces, también estamos haciendo el mapeo de ellos.
Hay 13 proyectos piloto, uno por cada territorio, que ya están siendo unos ejercicios organizativos para transformar la producción de las parcelas del programa y, bueno, llevarlas al mercado, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, pues la articulación de acciones en torno a tres cadenas o redes de valor: achiote, plátano y jamaica. Entonces, digamos, eso serían como el panorama, pues, a partir del cual a mí me parece que es pertinente este vínculo con los nodes, ¿no? Y que desde ahí podrían hacer grandes aportaciones. Le daría la palabra a Sonia para que nos pudiera comentar algunas cosas y confirmar. Enviamos un par de videos donde quisiéramos ejemplificar algunos casos. Entonces, ya veo que Rosa María nos confirma. Entonces, si quieren, Sonia, por favor, y después vamos con los videos. Rosa María, si eres tan amable. Bueno, pues en el bloque anterior se comentó, el programa Sembrando Vida, pues es uno de los más grandes del actual gobierno. Y bueno, estamos hablando que hay más de 18 mil CAC de estos centros de aprendizaje campesino, lo cual puede darles una idea del tamaño de iniciativas que podemos identificar en los territorios donde está presente Sembrando Vida. Está actualmente Sembrando Vida en 20 estados, 28 territorios, y bueno, pues se han estado dando la tarea de trabajar con estos primero 13 territorios que fueron los que iniciaron en el primer ejercicio fiscal, que es en el 2019, y después se sumaron el resto de los territorios. Entonces, por eso ahorita están escuchando que hablamos de 13 proyectos con los que iniciaríamos. Sin embargo, pues se van a sumar todos los de los territorios que iniciaron en el 2020. Es importante señalar también que, pues, en esta estrategia que se está planteando, que ahorita acaba de comentar Rubén, pues nada más ubicar, ¿no?, como estas dimensiones de los que son estas iniciativas que podemos encontrar y que sin duda necesitan esta asesoría y este acompañamiento, y el trabajo que se estará haciendo muy de la mano con INAES, de manera puntual, para poder instalar estos proyectos que puedan ser un ejemplo para estas iniciativas de cómo pueden evolucionar y trabajar para llegar a tener un proyecto que genere una economía para sus comunidades. Entonces, bueno, pues como ven, la suma de los esfuerzos y todas las vinculaciones que podamos hacer y tejer al interior de los estados, en lo local, en lo regional, es de suma importancia para que se puedan consolidar y llegar a buen término esta estrategia que estamos planteando desde Sembrando Vida. Y bueno, muchas pues... Yo quería cerrar, pero me parece que hay unos videos, ¿no, Rosa? No sé si los quieran pasar de una vez o los dejamos. ¿Los pueden pasar para terminar para después darle paso a cerrar el bloque 2 con Medel y con Cris? Sobre todo porque ya nos pasamos de tiempo, un tiempo considerable, pero no sé si los videos ya están. Adelante. Se frutarán porque le agregamos el limón. Bueno, este es un método para conservación. La levadura es igual, se le agrega para acelerar la fermentación. Agregando todos los productos, se mueve por medio de 3 días para que el cuarto día ya sea el tiempo de envasar. Thank you.
adelante con el otro video, si lo pueden pasar de una vez, por favor. En realidad lo que es el achote tiene un trabajo muy, muy duro. Muy duro para las personas de aquí, de las comunidades. Tiene un proceso muy largo, muy trabajoso. ¿Y cómo llega este producto? Buscando innovaciones para ir renovando y buscando otras formas de procesarlo. Normalmente solo se lava, se saca solo lo que es el colorante, que es la tinta. Todo lo que es la semilla se desecha. No es usado, se desperdicia. Entonces, con este producto estamos aprovechando todo. Se cosecha, se seca. Y estamos aprovechando todo lo que es la semilla. Pues, ¿por qué el achote? Buscando una forma aquí en Ranchería El Chinal y en otros lugares de aquí de la parte de Sembrando Vida, hay muchos productores que están sembrando el achote. Y pues igual ya hemos estado investigando un poco y pues nos vamos de que tiene muchas propiedades naturales, muchas vitaminas, muchas cosas sanas y pues... Debido a eso, pues hemos decidido emprender este proyecto. Vamos a dar una presentación de cómo es el proceso de las moliendas y cómo se está creando este producto. Bueno, al principio empezamos agregando poco a poco y dando unas primeras moliendas para hacer un sacado, pero en grueso. Ya después que terminamos este proceso, se va a volver a dar una segunda molienda para ir resacando. Y poco a poco se va a ir obteniendo el polvo fino. Después que tenemos todo el producto ya hecho y sacado ya en polvo, de esta forma se vuelve a dar una o dos moliendas más hasta que tenemos un producto fino. Ya que tengamos el producto fino, vamos a pasar a un enfrascado con ayuda de un cono y una balanza para ir midiendo el porcentaje que lleva cada frasco. Estamos aquí en la CAC Los Cedros, Ranchería El Chinal, de aquí de Palenque, Chiapas. Estamos con una muestra de cómo se hace lo que es el producto del achote, programa piloto de Sembrando Vida. Pues muchas gracias Rubén y Sonia por la presentación de los videos. Antes de dar la palabra a Medel, los tres elementos que plantean, ¿no? Sembrando Vida busca articulaciones locales y regionales que precisamente ayuden a los procesos que planteaban, proyectos colectivos de valor agregado y una transformación del producto que pueda conectarlos con vínculos comerciales. Estoy convencido que la red de nodes puede ser un aliado porque ya dispersó una red multiactor y tendrá mucho que dar. Le dejo la palabra a José Medel con esta pregunta detonadora, Medel. ¿Qué pueden hacer los nodes para Sembrando Vida y qué puede hacer Sembrando Vida para los nodes para potenciar y ayudar directamente a la gente del programa? Adelante, Medel. Gracias. Pues muchas gracias, Rubén. Pues comentarles, ¿no? Creo que hay mucha tarea que hacer. Hay muchas preguntas y pocas respuestas siempre. Pero que si nos enfocamos como objetivo, ¿qué hacer? Sembrando Vida ya está generando cosecha, ya está generando materia prima y los proyectos que ya traemos de valor agregado es un nivel todavía que nos hace falta crecer. Y tendríamos que pensar a dónde destinar o qué queremos lograr con una economía solidaria hacia adentro del país, hacia adentro de las comunidades, o seguimos pensando que la mejor economía es venderle al extranjero. Yo me quedaría con que pensemos un buen de tiempo necesario para visualizar que México tiene que alcanzar una soberanía alimentaria y una soberanía económica desde las zonas, y cómo a través de generar las cadenas de valor. Yo creo que esa parte es donde nos podemos vincular muy fuertemente, cómo vislumbrar cadenas de valor, trazabilidad de la producción, trazabilidad para una adecuada comercialización, pero cómo México sea fuerte a partir de lo que produce. Producimos sin fin de productos y
no los hemos potenciado como una fuerza económica al interior. Tenemos una producción muy fuerte en limón en el país y se exporta. Y los mexicanos pagamos el limón más caro. Cacao, todo nuestro cacao se exporta, es muy poco lo que se queda en el país y compramos productos derivados de cacao muy, muy caros. Entonces, yo creo que México tiene la capacidad de abasto local, de abasto interno. ¿Cómo hacerle? Nosotros hemos hecho experiencia y comentaban hace rato los compañeros de nuestros tianguis comunitarios. Nuestros tianguis comunitarios es la cosecha local, la cosecha de la región, la cosecha de la misma comunidad se comercializa en la misma comunidad y ahí se han detonado ideas, propuestas, iniciativas de cómo poderle dar una mayor presentación a un producto, el tema de etiqueta, temas de código de barra, temas de las tablas de nutricionales, temas de cómo visualizar estrategias de venta, de comercio, contabilidad, incluso tema de contabilidad de los propios grupos que determinen costo de producción, costo de venta al público, márgenes de ganancia, utilidad. Son muchos elementos. Yo creo que ahí es donde el tema de NODES nos pudiéramos fusionar intrínsecamente y ya estoy viendo quiénes son la segunda parte de Sembrando Vida. A nosotros nos corresponde, en esta etapa nos va a corresponder a llegar a dejar producción, comunidades organizadas, espíritu cooperativista y dar las incipientes acciones para organizar procesos jurídicos, técnicos, contables, para que detonen agrupaciones cooperativas, sociedades mercantiles, de la naturaleza que fuese, pero alguien más tendrá que hacer esa otra parte, la de comercialización, la de estrategias, la de mercado, la de cadena de valor. Yo me quedaría ahí y hasta aquí con la participación, pidiéndole que NODES se involucre a más a fondo y podamos hacer sinergias. A mí me da mucho gusto encontrar este punto de que hay quienes ya le van a poder dar continuidad a lo que siga Sembrando Vida y que muy seguramente podemos en conjunto desde ahora iniciar un proceso de diseñar acciones para una política pública y una estrategia de mercado y comercialización. Pues Humberto, agradecerles la invitación, agradecerles a todos el espacio por haber escuchado nuestros aportes y quedamos en apertura. Cuando requieren ir a territorio, comuníquense con nosotros y seguramente les damos apertura para que conozcan nuestro trabajo y ustedes puedan darle continuidad al trabajo que ya traen. Pues muchas felicidades y muchas gracias a todos por su aportación y sus comentarios. No, pues muchas gracias a ti, Medel, ¿no? La verdad es que también otra vez nos dejas una postura emocionante y un reto muy relevante, ¿no? Cuando dices, ya estoy viendo quién es la segunda parte de Sembrando Vida. Entonces, ahí están los NODES, ¿no? Si deciden aceptar este reto, que no es trivial, pero que eventualmente sí puede ser la verdadera semilla de una economía social, solidaria, mucho más justa y equitativa en todos los territorios. Y me parece sumamente interesante que lo planteas. Y además la apertura que hace Medel, ¿no? De cuando quieran ir a los territorios. Ya veo aquí en el chat una serie de preguntas y comentarios. Eso le abriremos un espacio a quien guste comentar. Pero me parece que Medel nos deja un reto extraordinario que es fomentar y generar la política pública después que seamos la segunda parte de Sembrando Vida, la Red Nacional de Nuevos Impulso a la Economía Social y Solidaria. Muchísimas gracias, Medel. Todavía nos quedamos para las preguntas. Antes, para cerrar estos bloques de participación de los ponentes, le doy la palabra a Christopher Herrera con sus comentarios de qué podrían hacer los NODES y Sembrando Vida. Adelante, Christopher. Pues yo espero que ya me escuchen muy bien. Ya te escuchamos, súper. Perfecto. Pues bueno, yo creo que una de las partes fundamentales va a ser, pues, fungir como este espíritu que tienen los nuestros, tal cual de ser este cerebro territorial, ¿no? Creo que es natural que tengan de sumarse al programa, sobre todo
Pues porque esta, digamos, colectividad o este esfuerzo que hay entre instituciones ahorita, pues lo que buscan también es generar ecosistemas de economía social en el territorio, generar bienestar para cada una de las comunidades. Entonces creo que desde ahí es una labor 100% natural, ¿no? En esta creación de soluciones territoriales a necesidades colectivas, pues bueno, no puedes solo Sembrando Vida, no puedes solo LINAED con toda la parte organizativa, sino también los nodes que están constituidos por académicos, por también pues instituciones también de gobierno y sobre todo por sociedad civil, ¿no? Por los ciudadanos, pues bueno, pueden construir mejor en sinergia pues estos procesos de innovación, ¿no? En todos los aspectos, tanto en las cadenas de valor, en los productos, pero sobre todo en las mismas empresas de economía social que habrá en cada uno de los territorios. Ahora, hace rato pues justo por las cuestiones de conectividad no pude compartir algunas cosas, pero ¿a qué los podríamos invitar nosotros? Ahorita nosotros estamos generando un proceso de diagnóstico, ya estamos terminando un proceso de aproximación con 15 de los proyectos más importantes de Sembrando Vida este año, que vamos a consolidar en empresas de economía social a final de este año. Estamos ahorita articulando esfuerzos para poder tener pues un conocimiento a profundidad de cómo está cada uno de los proyectos, ¿no? Queremos saber estos cuatro aspectos de ellos: el aspecto de organización, el de producto, servicio, el de operación y el de principios y valores, sobre todo, ¿no? Y estamos identificando la innovación para cada uno de estos proyectos. Aquí es donde le diríamos a los nodes, súmense de una vez al barco, ¿no? Métanse de una vez para poder crear justamente mejores procesos en todo. Si tal vez nuestro nodes está más dedicado a un proceso de producción agroalimentaria, pues bueno, puede ser por ahí, pero si tal vez es un nodes que está pues más articulado a una cuestión financiera o a una cuestión también pues de organización, nos puede ayudar muchísimo. Estamos empezando las empresas desde cero con una gran alegría y una gran motivación de que sean emprendimientos colectivos o empresas de economía social. Esos son más o menos los puntos que estamos tocando en el diagnóstico. Sin embargo, en las cosas que quisiéramos nosotros en este momento también hacer la invitación, pues bueno, es justo que en el modelo de negocios queremos innovar en uno, una estrategia personalizada para cada uno de los proyectos. Hay diversos proyectos, como ya lo platicó tanto Medel y Rubén y Sonia, tenemos proyectos de achiote, como el video que vieron ahorita, ¿no? Y que eso, pues más allá de que solamente quede en esta idea del proceso, pues podamos venderlo en una idea que pues tenga una estrategia comercial altamente fuerte, ¿no? Y que podamos entonces proyectar los esfuerzos de trabajo colectivo, los esfuerzos de nodes, los esfuerzos de jóvenes construyendo el futuro que también están metidos en este proceso, los esfuerzos del INAI y Sembrando Vida, pues en tener unos productos y unas empresas 100% rentables, ¿no? Justo también queremos innovar en procesos, en la comercialización, en el diseño, en el empaquetado, todo para que a final de este año podamos tener productos 100%, pues bueno, más bien empresas 100% sostenibles, ¿no? Y que también creen un alto desarrollo en cada una de las comunidades. Esa podría ser una gran de las invitaciones, ¿no? Que nos ayuden justo con estos emprendimientos sociales a crear economía comunitaria, ¿no? Desde esta manera interinstitucional y también yo diría interdisciplinar, ¿no? Para que los emprendimientos locales pues tengan un mejor crecimiento, para que podamos ver los refuerzos en cada uno de los territorios. Y pues justo ustedes como esta fuerza articuladora de saberes, de capacidades y de experiencia puedan nutrir estos proyectos para que pues sean finalmente proyectos 100% del espíritu de economía social, del apoyo también de la integración y de la colectividad. No sé si hasta aquí pueda pues más o menos cerrarlo, Humberto. Sí, muchísimas gracias, Chris. Con esto cerramos el bloque 2. Remarcar lo que menciona Christopher, donde los nodes podrían ser sumamente valiosos en esto. Cuando empezamos los nodes, entendíamos que las universidades tienen talento en los jóvenes estudiantes, exalumnos, académicos, investigadores, muchas veces tienen plantas de producción de transformación subutilizadas y nos parece que ahí los nodes están llamados a generar procesos de innovación. Si bien es un hecho que el territorio da lo que los sembradores producen, en el proceso de transformación tendríamos mucho que hacer para generar productos que verdaderamente mercados locales, regionales, globales
puedan aceptar, recibir y pagar al alto valor para que en este sentido la producción de Sembrando Vida genere verdaderamente una derrama y un bienestar comunitario. Con esto terminamos los bloques número 2. Pasaremos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Por el tiempo y porque nos quedan 3 minutos, veo que Nodes Petatlán está con la mano levantada desde hace rato. Después yo daré 2 preguntas más de las que he visto que están aquí, que las tomaré pues como las fui viendo, para que cualquiera de los 4 panelistas la respondan, y con eso daríamos por terminada nuestra sesión. Pero más bien por arrancado algo, porque veo que muchos no les quieren sumarse directamente a diferentes procesos y sobre todo conocer a las comunidades de aprendizaje campesino. Nodes Petatlán, bienvenida o bienvenido, te escuchamos, tienes la mano levantada, si me ayuden abriéndole el micrófono a Nodes Petatlán, por favor. Listo, ya lo puede. Hola, buenos días. Adelante, Nodes Petatlán. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, creo que en el momento que le dimos la palabra a Nodes Petatlán se desconectó. ¿Algún otro Nodes que quiera abrir su micrófono, que levante la mano para alguna participación directa, o empezamos a leer las que ya estuvieron, las que ya están? Aquí está, el Nodes Sudem, adelante Nodes, te cedemos la palabra para después leer las 2 preguntas, luego el doctor Igor, que ya lo veo, de Nodes Sembrando, de Nodes Vida y Saberes, perdón. Adelante Nodes Sudem, por favor seamos breve para que puedan responder. Y gracias, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, muy bien, es una pregunta nada más para el Estado de Nuevo León. Trabajamos en el sur del Estado de Nuevo León con comunidades en rezago social, de acuerdo con EMAL, pero no están considerados en la regla de operación. Queríamos saber si van a estar en algún momento considerados o si se hacen excepciones para estas convocatorias que hacen. Y bueno, pues, este tipo de programa como el de Sembrando Vida nos apoyaría bastante en las metas que tenemos como nodos. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera responder sobre el caso específico de Nuevo León, Medel o Rubén? Adelante, o ya. Mira, comentarte. Sembrando Vida diseñó su estrategia de inclusión y participación para el tema de tierras de cultivo hasta el año 2021. Es decir, en el 2022 ya no tuvimos ampliación, ya ahorita estamos concentrados a la cierre de meta y en encontrar estrategias. Pero creo que para el tema de los nodes, a nosotros en Sembrando Vida nos ocupa mucho el tema de la producción, pero creo que con el tema de nodes pudiéramos encontrar estrategias de comercialización, y creo que el Estado de Nuevo León pudiera ser un punto, un foco muy importante, un objetivo que atender en temas de desarrollar estrategias para comercialización desde los productos Sembrando Vida. Muchísimas gracias. Y agregaría, si me lo permites, Humberto, agregaría por la pregunta, sí, ¿no? Sembrando claro. Vida ya no está abriendo otros espacios, ¿no? Entonces, Nuevo León no está dentro del padrón, como bien lo dices. También había la pregunta, por ejemplo, en Querétaro tampoco es que está. Y había alguien más que planteaba en algo más, en contextos más urbanos. Bueno, pues si están dentro de las regiones que está el programa y dentro de los territorios que tenemos definidos, pues posiblemente haya ahí alguna articulación, pero no es que se puedan abrir nuevos espacios. A ver, la primera es que voy a tener que disculparme de antemano con las 5 o 6 personas que veo que están, ya no nos va a dar tiempo, yo los voy a tomar tal como lo estoy viendo aquí, 2 participaciones más. El compromiso, y le pido al equipo del INAE que por favor sistematice las preguntas y en su momento las dialoguemos, ya sea con Medel, con Christopher o con Rubén y Sonia. Todavía nos da doctor Igor de Nodes Vida y Saberes, veo que levantó la mano en tiempo también, por favor. Muchísimas gracias.
Voy rápido. Nosotros estamos en un proyecto de PRONACE de soberanía alimentaria y apenas nos acaban de invitar a un FOMIX también en la Costa Chica y Costa Grande de Guerrero. Ahí me gustaría tener una, ver con quién podemos tener una plática, porque dentro de nuestro interés de los PRONACE de soberanía alimentaria, si bien es cierto que la producción agroecológica es importante, también hay temas relacionados con el autoconsumo antes de la comercialización, por cuestiones de salud y nutrición en las personas que están en estos territorios. Entonces, desde ahí yo creo que hay un tema muy importante que podemos atacar desde los nodes. Y ciertamente, como dice José Medele, desde mapeo de procedimientos, determinar los precios, crear cooperativas, primero cooperativistas y luego cooperativas, podemos hacer esos trabajos dándole el seguimiento a Sembrando Vida. Pero, y nosotros no tenemos, hemos estado ya desde hace 2 años en la montaña de Guerrero, y todos los colectivos o campesinos, productores, con ninguno hemos trabajado de Sembrando Vida. Entonces, sería muy rico poder trabajar con compañeros de Sembrando Vida. Y hemos trabajado con 400 familias. Entonces, sí sería muy conveniente que podamos trabajar con este programa. Doctor, pues muchas gracias. Como siempre, no desvide y saber es propositivo. Me parece que esto lo podemos ver ya entre nosotras y nosotros, pero definitivamente tomaremos en consideración que proponga sumarse a esto. Ya para cerrar las preguntas, el que sigue después del doctor Igor, ya había visto tu pregunta, José Guadalupe Armenta, pero te cedemos el micrófono para que la hagas en los mismos términos que la planteabas, y con eso cerraríamos. Disculpa, Angélica Hernández, Lucía Rebeca Rangel, Violeta López, nos comprometemos a si por favor envían su pregunta por el chat, que por favor le demos respuesta vía el correo, o de cualquier forma nos estaremos viendo pues como red, ¿no? Ya podremos dialogarlo otro día. Guadalupe Armenta, bienvenido, escuchamos tu pregunta. Muchas gracias, Humberto, un saludo a todas y todos, felicitarles por este esfuerzo que están realizando de organización. Bueno, ya lo planteaba yo en el chat, ¿no? Sería importante conocer la forma en cómo están administrando los ahorros del programa Sembrando Vida, sobre todo sabiendo que es complicada la legislación que hay en cuanto a cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, sí, me gustaría, excelente exposición, y sí me gustaría ver a qué se están enfrentando en la organización de esa parte, ¿no? Gracias. Rubén, ustedes que están más cercanos a eso, si nos regalan la respuesta. Claro. Sí, gracias. Para optimizar tiempos, esto ameritaría, Lupe, saludos, todo un proceso, porque es complejo, ¿no? Si me lo permiten, sintetizaría lo siguiente: en el programa Sembrando Vida no se administra el ahorro a través de cooperativas de ahorro y préstamo, todo el recurso está siendo administrado en el Banco del Bienestar. Y de hecho estamos por el mes que entra a hacer la primera actividad de retiro del ahorro de 56,000 sembradores, el recurso que obtuvieron durante estos 3 años, y es de manera directa desde la cuenta en la que se administra con el Banco del Bienestar a las tarjetas de cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido es. Y si me permiten un comentario también en el chat, ponía alguien, discúlpenme, no alcancé a registrar el nombre, que en Veracruz ya está haciéndose la interlocución de los territorios de Sembrando Vida en Veracruz con este NODES en particular. Entonces, quizá para efectos valdría la pena retomar este ejercicio como análisis y ver cuál es la brecha que ya nos abrieron en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén. Guadalupe, muchísimas gracias también por tu comentario y por tu pregunta. Me parece que sobresale eso, ¿no? También por indicación, directamente el ahorro se le entrega directo a los sembradores. Me permito hacer un comentario porque tuve la valiosa oportunidad de estar hace unas semanas en Comalcalco, Tabasco. La gente en la comunidad de aprendizaje campesino dijo, a mí me lo van a dar a mi cuenta, pero yo lo pongo en un fondo común. Ellos con ese dinero van a invertirlo directamente para una planta de transformación de cacao. Entonces me parece que ahí está el ejercicio, educación financiera comunitaria, y la gente toma conciencia y pasan cosas verdaderamente
mágicas ahí en las comunidades de aprendizaje campesino. Yo al menos estoy muy, muy contento de que de a partir de este año estemos trabajando en Sembrando Vida. Y me parece que la gran cantidad de manos levantadas y la gran cantidad de preguntas que se quedan aquí por responder, no sin, sin responder todavía, nos deja como la reflexión de este diálogo que duró 1 hora 30 minutos. Todo lo que podemos generar entre Sembrando Vida y la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria está por crearse, pero hay mucho, y con esa red nos quedamos con el gran reto que nos planteamos. Seamos la segunda parte de Sembrando Vida, donde realmente las comunidades, con ayuda de los nodes, puedan ser totalmente autónomas, autogestivas y autosostenibles, generando alimentos de mejor calidad, generando sistemas agroforestales que impulsen una mejora en el cambio climático, organización comunitaria y todos los beneficios que hemos platicado. Pero eso tendremos que comenzar a construir a partir de hoy. Y esa que sea la gran tarea con la que nos quedamos todas y todos los que participamos y los que están alrededor de la red de nodos de impulso a la economía social y solidaria en Sembrando Vida. Generemos eso, un compromiso de trabajo colectivo que comience hoy y que verdaderamente no tenga caducidad, como bien lo dijo Medel, para que al final el gran para qué sea generar un modelo socioeconómico más justo y equitativo, inclusivo, que sea para todas y todos y que esté en todos los sectores económicos, que sea una forma de vivir. Muchísimas gracias a todas y a todos los que participaron. Ha sido un deleite estar en esta mesa y convencido de que nos seguiremos viendo en estos lares. Un abrazo grande y muy buena tarde a todas y a todos. Te dejo, Rose.